contento porque andamos en la tierra del encanto y de la magia, muchachos. Andamos en Samayac, Suchitepeque. Hoy venimos a ver a Zuli y a la mamá. No sé si se recuerdan ustedes de Zuli, la mamá, la que lava en unas piedras, muchachos, la que no tiene pila. En blog. En blog más que todo, ¿eh? Y hoy le traemos una gran sorpresa, muchachos. No se imagina. Gracias a todas esas personas que traen las ayudas, Vanancy, mandaron las ayudas. Hoy venimos gracias a 3-4 personas. Hoy venimos gracias a 4 suscriptores. El primero es Jorge Elías, mandó 336 quetzales. El otro suscriptor es un anónimo de España, él envió 1070 quetzales. Jaime Landaverde. Ajá. 830, Alex y Delmi Molina enviaron 1426 quetzales. Gracias a todas esas personas que me dan colaboración. Créanme que no me imaginaba todo este impacto que iba a pegar el video, pero sí fue de mucha gran ayuda. Ya saben que aquí donde estamos viven muchas personas de escasos recursos. Hasta este año dice que les vinieron a colocar luz, pero no a todos, sino que seleccionaron más, muchas lastimosamente. Estamos mal aquí en esto, pero hoy venimos con la idea de sacar a la mamá de Zul, ir a comprarle víveres, una su pila y medicina si ella lo necesita, mucha, porque me imagino que ella tenía un tratamiento, ¿va, Nancy? Porque... Sí, yo me acuerdo que ella nos dijo que tomaba pastillas, entonces por eso vamos a hablar con ella. Si la niña todavía sigue tomando, pues entonces comprarle el tratamiento, ¿verdad? Ahora, si no, pues invertirlo en ropa o en comida, o vamos a ver qué es lo que ella más necesita. Sí, pues que sus necesidades. Ajá. Vamos, acompáñenos. Vamos. Ajá, vámonos. ¿Cómo se llama ella? Se molió el nombre. Zuli. No, la mamá. Buenos días. Buenos días. Mamá, permisito, madre. María Elena. Yo Marinela le iba a decir. Hola, ¿cómo están, María Elena? Bien, María Elena. ¿Cómo están ustedes? ¿Y ustedes quiénes son, Macio? ¿Se acuerdan de nosotros? Sí, ustedes vinieron a visitarla la vez pasada, mi hermana. Ah, su hermana, la que vive allá, sí, la que tiene leña. Ah, ¿ella es su hermana? Uh-huh. Ah. La que prefiere juntar leña y no tener un espacio donde dormir bien. Ay, sí, es que ella sí es. Sí. Sí, así es, le dicen. Jack aquí Sparrow. Está la princesa. Mira, acá está la mami. Hace poco le dio otra vez. ¿Cómo estás, mi amor? Y saber qué es lo que tiene, porque solo llorando que está. Pero ¿qué tenemos? ¿No le duele algo? Duele mucho, que tenés. Ay, se asustó, creo, ¿no? O así. Sí. ¿Qué pasó, mami? Tira los pies. Ay, no, mejor. Yo creo que por mí tal vez se pone nerviosa, ¿no? Todos estos días. No, pero no quiere que le hable, creo. Solo y voy a estar tranquila. ¿Verdad que sí? Mejor, ya no, mejor mi amor, venga ya uno no para acá, mucha porque... mamá, mi amor. Mamá, fíjese que hoy le traemos una sorpresa. Como usted supo, usted pudo ver, grabamos un video, se subió a YouTube y le salieron 4 padrinos. Entre los 4 padrinos, todos mandaron colaboración. Unos para víveres, otros para su pila, otros para vitaminas, ¿va? Yo no sé si usted tiene tiempo ahorita para que nos acompañe para ir a comprar las cosas. Y que ustedes le sirvan, pues. Lo principal es su pila, porque ahí ya no queremos que esté ahí. Sí, a veces bien. Pero sabe si autoriza el alcalde, porque ¿por como nosotros, pues, ¿dónde estamos aquí? No, aquí es pila de plástico, la vamos a comprar. Ah, una de plástico. Porque de esas, ¿qué? ¿Eso no va a entrar aquí? No, pues. No, y solo nosotros. Sí, es una de plástico, pero va a ser mucho más cómodo que lavar donde usted lava. Ah, sí, porque esas pilas de quiénes son. Sí, porque ahorita estoy lavando ahí en el lavadero, pero es así. Sí, es el mismo que tenía. Sí, la... sí, porque como ya se ve, ya va, sabe, entonces... uno no puede comprar una pila así. Sí. Ay, como sí. Le digo, eso es lo que ahorita lo primordial, su pila, para que usted no esté ahí batallando con su espalda. Y ya tenga más, sea más práctico, pues. Porque la... Gracias, que Dios le bendiga toda la colaboración que brindaron conmigo, porque otras personas que si no, pero le doy gracias a Dios y no tengo cómo pagarle, que Diosito lindo le dé en abundancia a las personas que colaboraron conmigo y más que todo con mi nena también, porque voy a comprarle vitamina a mi nena, porque ella pues es especial, ella necesita su vitamina cada poco. Y le doy muchas gracias a Dios, no sé cómo pagarle, que Diosito lindo le dé en abundancia. Solamente son mis palabras, cómo agradecerle. Y a ustedes también, que de una u otra forma colaboraron con
con mi persona y con mi familia. Gracias. No tenga pena, mamita. Y sí que nosotros solo exponemos el caso, ¿verdad? Y, uh-huh. y los suscriptores son los que deciden qué caso ayudar. Uh-huh. Y igual nosotros de la misma manera solo traemos lo que ellos piden, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí sí que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Por Zuli, que fue ella la que se ganó al público, ¿verdad? Ay, por su forma de ser. Uh-huh. La nena se, o sea, impactó mucho a los suscriptores, ¿verdad? Y, uh-huh. y rápido vimos la respuesta de ellos. Gracias. Entonces, sí, mamita, uh-huh. la única forma que usted puede agradecerles a ellos, pues es orando por ellos, ¿verdad? Darle uh-huh. gracias y pidiéndole mucho a Dios por ellos. Exacto. Sí, y invirtiendo sí. bien el dinero. Como uh-huh. le digo, ¿saben por qué puse yo de prioridad la pila? Mucha porque ella trabaja lavando ropa. Y ahorita es de lo primordial. Tengo otro baño de ropa. Ay, imagínate. Pero usted lo lava aquí. Sí, yo lo tiendo aquí a seco. Sí, por eso es que puse prioridad la pila, ¿va? Porque esa es su fuente de trabajo. Entonces, no sé si se va a ir a cambiar, se va a ir a alistar. Nosotros aquí la vamos a esperar y nos vamos. Y me voy a chimar. Ya se quedó Zuli recomendada con una vecina a ella que la están cuidando. Ya que ella. Le cuesta a la doña María Elena traerla cargada, ¿va? Porque ya está muy grande, demasiado grande. Entonces ahorita venimos a comprar la pila y de ahí procedemos. Yo creo que vamos a pagar flete porque no creo que quepa ahí en el carro, pero. No va a caber. No, pero ahí vamos a ver qué hacemos y vamos a ir a pagar la pila, vamos. Ah, vámonos, ven. ¿Dónde preguntó? Ahí ven. ¿Aquí? Pero no hay ningún problema. Grupo de la iglesia de Jesucristo, palabra miel. Palabra miel. ¿Nos vamos a llevar la pila? ¿Qué color necesita? Celeste, verde, terracota. Doña María Elena. Venga, doña María, no se escondan, hombre. ¿En qué color la necesita? Dice. Celeste, verde y no sé cuál es la terracota. ¿Cuál sería? Como corinto. Como corinto. Ese, como esa que está ahí encima. Ajá. ¿Qué es celeste? La celeste. La celeste. Good shopping. ¿Cómo? Good shopping. G-O-D. Así como está escrito. ¿Así? A ver. Así. La bolita que tiene es que a la buena guayaba, ¿no estamos guayabas? Guayaba, ¿no? Sí. ¿Para dónde? ¿Para qué vende? ¿Qué manda? ¿Cuál sería la dirección? Ay, no sé. ¿Dónde está el estadio? Cantón Santo Domingo. ¿Es adentro del estadio? Entonces, ¿está ahí? Ajá. ¿Cuál sería la primera, segunda? ¿Cómo? ¿Cuál sería su casa ahí? De plano tendría. ¿Es adentro del estadio? Sí, adentro. Ahí hay unas casitas ahí al fondo. ¿Cuál de todas? ¿O a nombre de quién? ¿El nombre de ella? Doña María Elena. Hay que preguntar por doña María Elena y ella. Morales, dice. Parece que la iglesia es católica. Es católica, ¿verdad? Sí. Por la campana. La palabra miel es católica. No, pero las campanas que se escuchan son las de allá, del centro. Esas son las de allá. La pura costumbre. Hoy es martes de carnaval, pero no hay carnaval. Hoy era. Lastimosamente, gracias a la pandemia. Sí, porque ahorita estuviera Ariel en plena. Nunca ha ido. Nunca ha ido. Diego. Diego tampoco. 1100. Ya estoy en mi casa. Ya te creo. Dos.
muchachos, entonces ahí síganos, ahorita nos vamos a ir al mercado a comprar los víveres y ahí la medicina para... Síganos en el próximo. Seguimos aquí con doña Marielena, ahorita estamos en farmacia Barolis, ya que aquí encontramos buen precio de la medicina, ahorita le está comprando ella la, lo que toma Zuli. Allá, vamos a ver, ¿sabes lo que está comprando ahí? ¿Cuál de las dos? Las dos, a ver. A las ¿sí? dos. Porque este está en los nervios y el otro es... ¿Qué cuesta la pasinerva? No, es de pasinerva no, la hemalina. ¿Qué? Este es bueno para él. ¿Qué precio tiene? 125. ¿Y este 140? 40. Okay. Eso es lo que regularmente ella toma, para sí. estar tranquila, porque ahorita la hemos visto que no quiere a nadie. Cerca, va, ni a leer. Hermano, ¿qué hizo? Cerca. Ajá. Yo creo que tal vez que se lleve dos de la foto. ¿Dos qué? ¿Qué cajas de eso? Dos. Es para mamá mantenerla mamá. Tranquila, va. Mejor, ¿verdad? Sí. Para que no esté ahí usted con pena. Ahorita todo lo que vaya haciendo usted para comida, mamá, o invierte en otra cosa que necesite. Esto es para prácticamente controlarle los nervios. Sí. Es complejo B. Y eso trae vitaminas, está vitaminado. Sí, y esta cada es la día. Mejor vitamina para los niños. Hay mucha precio regular, 125, unos días van a dejar cada caja. ¿Y esta mamita sí sería el precio? Sí, ahí sí sería. ¿360 sería? ¿Y el jarabe para qué ayuda? Esta es vitamina. Solo que esta puede tomar ella un... ¿Este lo voy a dar más leína o quiere la copita? Deme una que sirve porque deja que haga. Cuesta que tome. Sí. Yo prefiero el que pero no, no se mueve. No, ella es bien. Ya se acostumbró mi mamá que la tenga. De plano. Le va a dar 5 centímetros la jeringa llena una vez al día. Sea a las 2 de la tarde después del almuerzo. Y esta una a las 8 de la mañana. ¿Y alguna vitamina para el neno? Para que aprenda a leer el no. Para él, sería su crol. ¿Cuántos años tiene el nene? 8 años. 8 añitos. Él ya está tomando su crol. ¿Sí, ya tiene? Ya tiene. ¿Entonces? Pero no le lleva uno, llévale otro. Sí, ahí. Por si se queda sin nada. Vitaminas para él, para que le dé hambre. Ah, pero primero hay que desparasitarlo. Ajá, hay que desparasitarlo y todo. Primero no desparasitar. Le han desparasitado. Bien, ya lo desparasité. ¿Hace 4 días? Hace como... ¿En diciembre? Ah, sí, se lo puede dar. No. 85 le cuesta. Incluyame eso, por favor. ¿Nos hace el total? Voy a dejar en Y esta vida, ¿qué onda? Todos perdidos, ¿eh? Ahí estamos 16. ¿A dónde de aquí? Cuchapín. ¿Perdón? Así como está en la playa. Así como está aquí, el Guchapín.
5, si se ve bien. Ahí estamos. Bueno, muchachos, ahí acompáñenos, seguimos todavía aquí ahorita comprando. Nuestra misión. Ahorita seguimos comprando. Ahí la misión es conseguir el helicóptero. El helicóptero, lleven. Vámonos. Lleven.